Señoras y señores, queridos amigos, como broche de esta fiesta que para mí será inolvidable, quiero brindar por la dicha y prosperidad de todos ustedes, de esta gran familia que es Automotores Fortuna. ¡Salud! Parece que hay baile para rato, ¿eh? Nosotros también ponemos milonguía. ¿Qué te parece? Flaca y con hepatitis tu compañera. Dichoso de vos que podés bailar con eso. Yo necesito una de 90, 60, 120... Che, ¿te parece que no habrá problemas? Pero me extraña, flaco, me extraña. Si están todos en la fiesta. Los únicos que cuidan el garage son esos dos marmotas. ¡Mingo! ¡Mira el enchastre que hiciste! ¿Qué pasa con el doctor que no viene? Va a buscar los instrumentos. El coche está en el fondo, ¿eh? Ya le eché el ojo. Tiene un estéreo japonés que vale una fortuna. En 5 minutos lo sacamos y a otra cosa mariposa. Todo listo, muñeco. Fenómeno, doctor. En cuanto esos dos se distraigan, entramos. ¿No estarán armados? Tengo datos que no fallan, viejo. No están armados. Ya está todo arreglado. Ahí hay una despared. Es lo que te corresponde. Ya está. Esta festichola no termina más. ¿Qué hora tenés? Ay, pero mira el enchastre que me haces hacer de nuevo. Pero el enchastre lo hace vos y la culpa la tengo yo. Es que vos me preguntás la hora cada vez que tengo un vaso en la mano. Bueno, espera que esto se arregle enseguida. No, cuidado. Cuidado que se... Será... ¿Será posible que hay 30 millones de argentinos y justo a vos te vengo a ligar de compañero? Ahora es el momento, vamos. Toma. Mira, cállate, ¿eh? Cállate que por culpa tuya voy a tener que pasar todas las planillas de nuevo. Che, a la final no me dijiste qué hora era. Son... las 3 de la mañana. ¿Seguro que son las 3? Y si te digo que... ¡Ay! Pero mira lo que me hiciste hacer, Mingo. Mira, raja, rajante que te mate. ¿Lo habrán oído? Aníbal. Aníbal, ¿qué pasa ahora? Aníbal, atrás. De culata, Gil. No miré, chabón. Dale, Mingo, ¿qué me querés enloquecer? ¿Tres qué? Tricota. ¿Tricota de qué? Trechorro. ¿Tres chorros? ¿Dónde? Se están afanando la vitrola. ¿Qué vitrola? La del auto del patrón. No, el super estéreo japonés. Se lo llegan a robar el trompa, primero nos fusila, después nos despide. Hay que hacer algo. Sí, sí, anda vos. Si yo voy yo, soy capaz de masijar a los tres. No quiero dejar a tres familias huérfanas. No, quédate tranquilo, que de eso me ocupo yo. Vos, cubrime la espalda. ¿Qué querés, un sobre todo o un saco? Pero no, estúpido. ¿Qué me cubra las espaldas? ¿Cómo hacen en las películas yanquis? Está bien, no te chivé. Buenas noches, señores. ¡Arriba las manos! ¿Qué decís? Dije que un movimiento sospechoso y los perforo como una tarjeta del PRODE. ¡O de quiniela! ¡No! ¡Cuidado, está armado! Es el viejo truco del dedo en el bolsillo. Es un pobre gato. No, cuidado con eso de pobre gato, ¿eh? ¡No les dije! Dale, termina y rajemos. ¿Ah, sí? Ahora van a saber quién soy yo. Haciendo. Van a morir como Bonzo. Mingo, marchen tres lechones a los piedos. ¡Ay, mamá mía, se rayó! Si se incendia la nafta, explota el edificio. ¡Rajemos, muchacho! ¡Este es un loco de la guerra! ¡Rajemos, vamos! Por tu viejita, Aníbal, apaga ese fósforo. No te asustes, Gil. No ve que no es nafta, es agua. Mira. ¿Qué tal? Esto lo vi en una película. ¿Y en la película era agua? No, allá era nafta. Mira.
Buenas noches. Buenas noches, señor. Uy, qué julepe, jefe, no lo vimos llegar. Menos mal que no era un ladrón. No, los chorros ya vinieron antes. ¿Cómo? ¿Ladrones? No, lo que ocurre es que estábamos ordenando unas planillas con Mingo. Vinieron tres ursos y no los vimos pasar, armados hasta los dientes. ¿Y qué pasó? ¿Robaron algún auto? No, doña, no pasó nada. Se querían afanar su vitrola. ¿Vitrola? El estéreo japonés. ¿Mi estéreo? No se enoje, don Fortuna, porque el Aníbal estuvo fenómeno. Y lo rajó a los ladrones, porque le echó nafta al auto y le prendió un fósforo. Y a los altipos les agarró un cuicui tremendo. ¿Nafta? ¿Pero qué dice? Tranquila, señora, tranquila, porque la nafta era agua. Bueno, basta. No quiero escuchar más disparates. Mañana hablaré con ustedes. ¿Sabes una cosa, Aníbal? ¿Qué frase célebre vas a decir ahora? Tengo la leve impresión de que el trompa se chivó. Linda fiesta, ¿no? Sí. Me emocionaste mucho con tu brindis. Brindo por esta gran familia que es Automotores Fortuna. Si supiera tu gran familia que a pesar de los yachts y de los lujos, estás totalmente en la ruina. Todavía puede haber una solución. ¿Una solución? La que hablamos el otro día. ¿Pero estás decidido? Sí. ¿Quién podría ser? Creo que ya los tengo. ¿Los? Sí. Van a ser dos. A pesar de todo, yo creo que el trompa nos quiere, ¿no? Sí, nos quiere. Nos quiere ver muerto. Aníbal, mira. ¿Qué pasa ahora? Que miré, te digo. Pero estos son los mismos de antes. No escarmentaron todavía con el julepe que les di. Si quieren afanar otra vitrola. Deja que de esto me encargo yo. Bien, Mingo. Se ve que aprendiste la lección, ¿eh? ¿Viste que julepes se pegaron? Mira, si supieran que es agua. También, ¿quién es tu docente gratuito? ¿Pero qué hiciste, Mingo? Parece que me equivoqué de bidón. ¡Ah, parece! ¡No me grité! Lo importante es que no se afanaron la vitrola. Perdón, ¿a cuánto está la moscatel? ¿Qué tal? ¿Alguna novedad? No, nada, ¿por qué?
No, te preguntaba. ¿Y vos qué tal? ¿Algún problema? No, ningún problema. ¿Y vos? ¿Alguno? No, ¿por qué? No, por nada. Buen día, muchacho. Buen día. ¡Salud, la barra! ¿Qué tal la fiesta? ¿Duró mucho? Fue la muerte. El capo recién se fue a las 4 de la mañana. Se tuvieron que quedar hasta las 4. Les habrán dado una buena propina, ¿eh? ¿Y qué te parece? Cada día nos quiere más. Nos tiene así, ¿verdad, Mingo? Anoche dijo que quiere hablar con nosotros. Seguro que va a aumentarnos el sueldo. O por ahí quiere ascendernos. Anda apartes, a ustedes el patrón no les da ni la hora. Isa. El trompa. Mirá los favoritos del patrón. ¿Qué tal, muchachos? ¿Descansaron bien? Muy bien, señor. Se habrán acostado tarde anoche por la fiesta. Bueno, la verdad que estamos acostumbrados. Hoy se pueden ir más temprano, para compensar. ¡Ah! Pero antes, quisiera hablar con ustedes en mi oficina. Los espero. Hasta luego, señor. ¿Y qué tienen que decir ahora, giles de estopa? Clavao, clavao, que no va a nombrar gerente. Ante todo, quiero pedirles disculpas porque anoche estuve con ustedes un poco, bueno, digamos un poco duro. Estaba cansado y... Por favor, señor, nosotros comprendemos. Usted seguramente estaba medio mamado anoche, ¿no? Bien. Lo que quiero decirles es que yo los estimo especialmente porque me recuerda a mi propia vida. Yo también, muchachos. Métale, métale. Como ustedes. Empecé desde abajo. Trabajaba en la fosa. Por eso quiero demostrarles que Automotores Fortuna es una gran familia. ¿No hay sucaril? Bueno, a propósito, mañana, sábado, ¿tienen algo que hacer? Justo el sábado. Es que tengo una partida de blagamo. Y yo tengo que ir a morfar con mi viejita los ñoquis del 29. No puede ser. Si el sábado es 17. Sí, pero es que mi viejita los ñoquis del 29 los hace el 17. ¿Y por qué? No sé, misterio culinario. ¿Y no podrían postergar esos compromisos? Es una lástima, porque yo pensaba invitarlos a comer en mi casa del Tigre con mi familia. Para nosotros será un honor, señor. Y por la partida no me preocupa. Total, yo al blagamo no sé jugar. Ah, y yo podría decirle a mi viejita que este mes haga los ñoquis el 29, como la gente normal. No podemos despreciar esta invitación. Bueno, ni una palabra más. Mañana a las 7 de la tarde los estará esperando en el embarcadero del Tigre mi yacht Sosiego. ¿Quieren que les mande un remis? No, le agradezco, pero remis ni loco, señor. No sea cosa que se ofenda el topolino. Perfecto. Entonces, hasta el sábado. Mi señora se sentirá muy honrada con la visita de ustedes. Al contrario, señor. Creo que los honrados somos nosotros. Con perdón de la palabra. ¿Y ahora qué le pasa al Rolls Royce? Y si yo supiera qué le pasa. A ver, correte, correte. Déjame ver. También, ¿qué querés con esta almóndiga maldita? Mingo, que sea la última vez que al topolino le decís almóndiga maldita, ¿eh? Si hubiéramos venido en mi chatita, ya estaríamos en el Tigre. Dale, dale, agarrame unas hojas. ¿Qué hoja? De cuaderno, Mingo. Agarra unas hojas, dale. A ver. En tu chatita, yo, Aníbal, el number one, voy a viajar en esa chatita piojosa. Para mí que esto le falta aceite. Che, se nos va a ver. ¿Qué hora es? Hizo... ¡Ay, pero será posible otra vez! No te chive, Aníbal. Che, ¿no será que no tiene nafta? Claro, no va a tener nafta. ¿Y para qué tengo el instrumental? Se te ocurre en cada cosa, vos. No obstante... Ni una gota. Me está fallando el instrumental. ¿Y ahora qué hacemos? Déjalo acá y tomamos cualquier cosa. O no llegamos. Ah, sí. ¿Y si se afanan el topolino? ¿Y quién te va a afanar esta batata? Vamos, vamos. Batata. También a Claire le dicen batata. Me olvidaba el paquete. ¡Ah!
Para mí que ya no vienen. Hay para un auto. No, es una mujer. ¡Pará! ¡Pará de empujar! Déjalo, Mingo, déjalo. ¿No ves que el gordo este casi me revienta el paquete? Vení, vení, Mingo, que por aquí debe estar el embarcadero. El anchón ese debe ser el del patrón. Burro, ¿qué lanchón? ¡Dios! 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 Che, lo que no me acuerdo es el nombre del barco. ¡Sosiego! ¿Sosiego? ¿Cómo hiciste para acordarte? ¿Y no lo ves? ¡O sosiego! Buenas tardes. Ustedes deben venir por los empleos de cocinero y mozo. Lo siento, pero ya hemos cubierto todo el personal. ¿Personal? Disculpe, almirante, pero somos Aníbal y Mingo, invitados del señor Fortuna. Por favor, adelante. Pasen. Los estábamos esperando. El señor Fortuna nos encargó que los lleváramos a su casa. Disculpen, el capitán es un poco distraído. Confundirlo con un mosaico y un cocinero. Y yo que me puse la pilcha nueva. Esas son las cosas que me rompen el estatus. Sí. Perdón. Y para finalizar, el último parte meteorológico. Temperatura actual 15 grados, humedad 75%, vientos del sector sudeste. Se anuncian tormentas sobre el Río de la Plata. Volveremos mañana, siempre a esta misma hora. Tío, te pedí que me sirvieras un whisky, no que te lo bebieras. Ah, estás equivocada, sobrina. Yo nunca bebo. Me estás confundiendo con mi hermano Lorenzo. Habla menos y sírveme el whisky. La señora está servida. Ha cambiado el tiempo. Me agarró frío en el embarcadero. Sí, el informativo anunció tormenta. Tomá. Agradecido. Whisky, señor. Whisky. La verdad, para mí el whisky tiene gusto a Flea. ¿No tendría un vinito moscato? ¿Cómo, señor? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Están bien atendidos? Sí, perfectamente. ¿Vos? ¿Y el señor Mingo? ¿Qué hace? ¿Lo bebe? Es que a mí el whisky, la verdad... Ya sé. Seguramente prefiere champán. Ah, eso es otra cosa. La última vez que tomé champán fue en el casorio del Negro Antúnez. ¡Mamma mía! Me agarré un pez. ¡Digo, una esbornia! ¿Esbornia? Esbornia, sí, es una palabra rusa, como chichornia. Quiere decir divertirse, alegrarse. Ah, pues espero que nuestro champán también los alegre. Traeremos el champán favorito del señor Fortuna. Pero será posible. Cada vez que habla, mete la gamba, ¿vos? ¿Acaso te os he dicho algo inconveniente? Siempre que abrí la boca decís un inconveniente, Mingo. Déjame hablar a mí, que sabe que en el Yeses me muevo como pez en el riachuelo. Ah, disculpe. ¿Qué estás haciendo? Estoy arreglando la cadena del tío. La famosa condecoración. Ajá. ¿Ha quedado firme? Mira, prácticamente irrompible. ¿Qué te pasa? No estarás arrepentido, ¿no? Cuando yo tomo una decisión, no retrocedo jamás. Tío, qué susto me has dado. ¿De dónde has sacado todo eso? De mi caja de disfraces. Ah, el sueño de mi vida fue ser un actor, pero la familia quiso que me dedicara a la diplomacia. Y como diplomático hiciste una gran carrera en las fiestas de las embajadas y los bailes de carnaval. Ay, 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 qué mala lengua tenés, sobrino. Vas a negar que esta condecoración me la dio el presidente de Egipto. A mí me dijeron que la ganaste en un compases en Río de Janeiro. Bravo. A palabras necias, oigo sordos. Señora. Dame. Tío, no bebas más. Sabes que te necesitamos. Dale. Bingo. Viva la democracia.
Es la segunda botella que nos mandamos al cuarto oscuro. ¿Los señores desearían alguna otra cosa? Mira, Garucha. Perdón. Mira, yo ahora me tomaría un par de ginebritas, qué buena para la digestión. Yo un tecito cachapay. ¿Cómo no, señores? Che, Mingo, acá pasa algo raro, ¿eh? O se mueve el barco, o lo movemos nosotros. ¡Ey! ¿No será que haya un terremoto? Escucha, terremoto del río. Bueno, un río moto, es igual. Sigan por el sendero y a 40 metros van a encontrar la casa del señor Fortuna. Hasta mañana, ¿eh? Gracias. Chao, sargento. Ánimo, Mingo, ánimo. A la final, ¿qué somos, hombres o ratones? Ratones somos, míseros ratones. Con lo bien que estaría con mi viejita morfando la ñoqui del 17. Con todo lo que morfamos no me hablé de comida. Lo único que falta es que la mujer del trompo haya preparado ravioles para la cena. ¡Una ciénaga! ¡Una ciénaga! ¡Me hundo! ¡Me hundo! Dale, dale, ciénaga. ¿No ves que es un estanque sin agua? ¿Dónde está el Funchi? Tomá, te salvaste que no había agua. Va, va. Mira si se olvidaron de que nos invitaron y nos dejan de seña. Pa' colmo, mira el tiempo. Cada vez se está poniendo más fulero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Será un perro? Más que perro, es una hiena. Mira cómo llora. Oíme, Mingo, la hiena no llora, se ríe. ¿Y de qué querés que se rían con este tiempo podrido? Mira si llegamos a estar solos en esta isla. Mamita querida. Mingo. ¿Qué te pasa ahora? La que faltaba, me cago un pájaro. Por el tamaño del regalo me parece que fue una avestruz. ¿Para qué me puse, spray yo? Che, Aníbal, a mí me parece que aquí no hay nadie, viejo. Pásenlo. ¿Con quién tengo el gusto de...? Somos Aníbal y Mingo, invitados del señor Fortuna. Bueno, no, usted debe ser el mayordomo, ¿no? No, señor, soy Roberto Fortuna, el tío de Carlos. ¿Quién es pinta mayordomo? Su sobrino nos habló mucho de usted. Espero que hablara bien. Naturalmente. Seguramente se refirió a mi carrera diplomática. Sí, justamente nos dijo de su triunfo diplomático. Sí, señor. Están ustedes en su casa. Permiso. Atienda. Voy a llamar a mi sobrino. ¡Éxito! ¡Qué distinción! ¡Qué clase! ¡Qué abolengo! ¿No te parece, Mingo? Lo que me parece es que cuando me caí al entrar se me aplastaron las bolas. ¿Qué estás diciendo, Mingo? Y sí, mira cómo quedó el paquete. ¿Bolas? Pero como no eran merengue. No, son bolas de fraile rellena con dulce de leche. Yo le dije a mi viejita que hiciera merengue, pero ella me dijo que llevar merengue es una merzada. Por eso me hizo su especialidad. Algo fino. Bolas de fraile. Sí, señor, y rellena. Le puso como 2 kilos de dulce de leche. Son como pa... Sí, ya sé. Como para chuparse los dedos. Arregla un poco ese paquete, que se van a creer que son bolas de segunda mano. Dale. Oh. ¿Te imaginas? Si vos y yo tuviésemos una saca así. ¿Y por qué no, Mingo? Con un poco de suerte y una ayudita de un tipo como el patrón. ¿Vos crees? Escúchame, Mingo. ¿Cuántos empleados tiene Fortuna Automotores? Como 400. Y qué casualidad que el señor Fortuna nos eligió justo a nosotros. ¿Por algo será? ¿Por qué será? Yo la verdad es que no lo entiendo muy bien. Está claro, Mingo. Ya lo dijo el señor Fortuna. Le caímos bien. Porque él empezó como nosotros. Desde abajo. ¿Te parece que habrá empezado de tan abajo? ¡Uy! Sonamos. ¿Y ahora qué pasó? Me senté encima de las bolas. Pero, ¿será posible? Me parece que me enchastré todo. También yo le dije a mi viejita, 2 kilos de dulce de leche es mucho. Vamos a quedar bárbaros con tu regalo. Dame, dame, dame. Pero,
¿Pero qué es esto? Dulce de leche. Chocolate. No, dulce de leche. Chocolate por la noticia, Mingo. Pero no ve que vos sos un desastre. Para. Uy, con ese pañuelo te limpiaste la caca del avestruz. Linda mezcla. Tendríamos que buscar un lugar para lavarnos las manos. Mira lo que es esto. Hola, ¿qué tal, Aníbal? Encantado, señora. ¿Cómo está, Mingo? Bien, doña, a sus pies. ¿Vieron qué tormenta se levantó? Pero aquí se está bien, ¿no es cierto? Bárbaro, bárbaro. Sí. Carlos se está terminando de vestir, pero baja enseguida. Tomen asiento. ¿Qué es esto? La bola de mi vieja. ¿Qué? Son unas bolas de fraile que preparó la mamá de Mingo para que se las obsequiáramos. ¿Bolas de fraile? Uy, Dios, cómo se enchastró. Creo que va a ser mejor que me cambie. No vale la pena, es una pavadita. ¿Pavadita? La mancha, quiero decir. Con un poquito de soda se la saco. He sido ayudante de tintorero. ¿Habría un sifón en las cercanías? Sí, ahí abajo, en el bar. Gracias. Pero no se moleste, por favor. Por favor, será un placer. Mingo, saca ese paquete maldito de ahí. ¡Movete, vamos! Aquí hay un sifón y una servilleta. Tenemos un cacho, Mingo. ¿Quiere girar, señora? ¿Pero qué va a hacer? Quédese tranquila que con todo respeto se lo vamos a limpiar. Meten un chorrito, Mingo. ¿Pero qué haces? En la servilleta tenés que echar, no en el cuerpo de la señora. Nuestras excusas. Echa acá. Dale, echa. Uniforme hay que dar. Uniforme. Ahí está, ¿ves? Eso es. ¡Ay, ay! Tres para acá, uniforme hay que darle. Perdón. Uniforme, pero mire. Bueno, ya prácticamente salió. Ahora hay que esperar que se seque. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo está, señor? ¡Hola, Mingo! ¿Qué dice, don Fortuna? Sabe que lo felicito, es una hermosa pilcha, ¿eh? Yo en casa tengo una muy parecida. Ah, sí, coincidimos en los gustos. Pero siéntense, por favor, siéntense. No, ¿qué es esto? Ay, otro que se sentó sobre la bola. Pero, Mingo, no te avisé que sacara la bola del sillón. Y eso es lo que hice, la saqué de este sillón y la puse en este otro. Ah, una idea genial. Pero, no comprendo. ¿Qué es esto? Unas bolitas de monaguillo con un poquito de dulce de leche nomás. ¡Qué torpeza haberme sentado encima! No te preocupes, Carlos. Yo hice lo mismo. ¿Me permite? Gracias. Con permiso, don Carlos. Pero enseguida solucionamos el problema. ¿Qué van a hacer? Tintorería al paso. Pero no se moleste, no, por favor. Para nosotros es un placer. Dale. ¡Qué duro sos! Acá tenés que poner la soda. Pero es que vos no te explicás. Poné acá la soda, Mingo. ¿Ves? ¿Ahora? Bueno. Ahí está. Tranquilo. Prácticamente solucionado el problema. Yo, la verdad, preferiría cambiarme. Permiso. Y yo también. Nos cambiamos y volvemos enseguida. ¿Cómo no? Vaya nomás. Haga de cuenta que están en su casa. Juraste que Finoli que estuve, ¿no? Oye, Finoli, ¿te puedo pedir un favor? Agarra ese paquete y tíralo por la ventana. Pero, che, con el cariño que la rellenó mi viejita, bola por bola. Repac. No la tiré. Aunque sea, la chupamos un poquito. Bueno, listo, muerto el perro, se acabó la rabia. Che, Aníbal, aparte del asunto este de la bola, yo creo que a los puntos le caímos fenómeno, ¿no? Mingo, vos sabés que a mí no me gusta mandarme la parte, pero creo que esta gente con nosotros realmente ha quedado impresionada. Pues sigamos así. Vos chamullá lo menos posible, así no meté la pata. Oíme, ¿yo soy el que tiene que callarse? ¡A la repelota se apagó la luz! Larga que todavía está lleno de dulce leche. ¡Ah! ¡Aníbal! ¡Aquí hay un fantasma! ¡Me agarró! Dale, Mingo, terminala. No es momento de hacer chistes aún. ¡Ah, era usted, diga! ¡Me creí que era un fantasma! ¡Mingo, yo un fantasma! Estos apagones son frecuentes en esta zona, pero afortunadamente duran muy poco. Ustedes sabrán disculparnos, pero vamos a tener que esperar un poco para la cena. La encargamos en el Viejo Marinero, un restaurante de una isla cercana. O sea que no es casero. Por nosotros no se preocupe, igual no tenemos apuro para comer. Pero con lo que lastramos en el barco. En tiempo no pasaban estas cosas. Hace 2 semanas que estamos sin servicio. ¿Sin servicio?
Y cuando les agarra gana de ir a... Servicio doméstico, Mingo. Sí, señor. Hace 2 semanas que estamos sin servicio doméstico. Y nosotros hace más de 40 años. Si no fuera por mi viejita... Así que usted es diplomático. La de recuerdos que debe tener en su haber, ¿verdad? Muchos. En mi vida he recibido muchas condecoraciones, pero ninguna tan importante como esta, que me otorgó el gobierno de Egipto. ¡Oh, Egipto! ¿Conoce Egipto? No. Bien, aquí está la gran orden de Nefertiti. ¡Qué cadena! ¡Oh! Parece paperro. Mira lo que es el almohadón. Oiga, don, ¿por qué no se la pone a ver qué tal le queda? Ayuda, Domingo. No se vaya a despeinar, ¿Qué les parece? Fabuloso. Parece un rey de la película del medio huevo. ¿El medio huevo? Quiso decir medio evos. O sea, edad media, va. Bien, en homenaje a tan ilustres visitas, me lo dejaré puesto. Permiso. Atienda. La verdad, parece el rey de copa. Don Roberto, están tardando mucho sus sobrinos, ¿eh? Sí, es cierto. ¿A todo esto qué hora es? Y son las... ¡Ay! ¿Pero será posible otra vez? Perdóname, amigo. No, perdóname nada. Esto se va a terminar ahora mismo, Mingo. No te chives. No me chivo. Hagamos una cosa. Acá tenés el reloj. Te lo pones. Cuando quieras saber la hora, te fijas. ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemé la mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele! Bueno, ya estamos aquí. Oh, disculpe la demora, pero Natalia no se decidía por qué modelo ponerse. Permítame decirle que ha sabido elegir si ha puesto uno tan hermoso cual la dueña. Con el permiso de don Carlos. Muchas gracias. Muy galante, Aníbal. Por favor, sentémonos. Espero que no haya ningún obsequio. Por las bolas no se preocupe, que ya las pateé al jardín. Qué pena, porque debían estar riquísimas. Mañana le pido a mi viejita que haga más y se la dejo a don Carlos en la oficina. Qué atentos. Muchas gracias, Mingo. No se moleste. No, no es molestia, por favor. Digo yo, ¿estos libros por qué los tienen separados? ¿Qué son, de enfermedades? Porque realmente he visto libros por toda la casa. Sí, leemos mucho. ¿La televisión tiene programas tan vulgares? ¿Ustedes ven televisión? Yo y mi viejita... Yo y mi vieja solamente vemos televisión cultural, cuando hay concierto y ballets. ¿Y ballets? Igual que nosotros. A mí me entusiasman las novelas policiales, pero de calidad. A mí también me enloquecen las historias de crímenes. Toda la noche le llevo la crónica a mi viejita. Nos leemos cada asesinato fenómeno. ¿Y usted, señora, qué tipo de lectura prefiere? A mí me encanta el misterio, sobre todo las historias de fantasmas. Ahora estoy leyendo... El fantasma del castillo negro. ¿Pero usted cree en los fantasmas? Por supuesto que sí. Y sepa que en esta casa hay uno. ¿Lo qué? ¿Cómo que un fantasma? ¿Está bromeando? No, no bromeo. Y es una historia muy curiosa. Cuando compramos esta isla, encontramos una pequeña cabaña de principios de siglo. En el sótano descubrí un cuaderno, un diario de un tal Marcos Guerra. No sé si les aburro. No, no, siga. Este Marcos Guerra era un contrabandista que vivía acompañado por un compañero de la infancia, llamado Piraña. Los dos se querían como hermanos. Pero una noche de tormenta, como esta, se pelearon por cuestiones de dinero y Guerra mató a Piraña. ¿También con ese apellido? Luego, se arrepintió y murió aquí, después de vivir muchos años en soledad, como un ermitaño. Y dicen en la isla que en las noches de tormenta pasea arrastrando unas cadenas, lamentando su crimen. Y acompañado de su perro, que aúlla como un lobo herido. ¡Uy, el rope del fantasma! ¡Mamma mía, qué historia! ¡Ay, se me ponen de punta hasta los pelos de la pantorrilla! Solo es una leyenda. Los muertos no matan a nadie. Los que matan son los vivos. Y a propósito de crímenes. Mientras esperamos la cena, podríamos jugar al crimen perfecto. Pero, Natalia, no sabemos si a Mingo o a Aníbal les gustan los juegos. Me encanta el escolazo. Tráigalo, naipe. No, este no es un juego de cartas. Entonces, ¿cómo es la milonga? Se trata de fingir que se ha cometido un asesinato. Uno hace de muerto, otro de asesino.
Y al final, los demás tienen que adivinar cómo lo mató. No es fácil. ¿Y cómo se empieza? Mingo podría ser el muerto. ¿Yo? ¿No quiere hacerlo? Sí, es que me da impresión porque nunca me morí. Pero lo que usted diga, don Carlos. ¿Y quién lo va a asesinar? Y ya que estamos, masíjeme usted, don Carlos. Que lo decida la suerte, entre Aníbal y yo. Eso. ¿Cara o cruz? Seca. Seca. Cruz. Gana usted. Tiene que matar a Mingo. ¡Prepárate, Mingo! Che, ¿entendéis del juego, no? A ver si me encaja un sifonazo o me manda para la Quintañato. Quédate tranquilo, Mingo. Lo que pasa es que tengo que planear tu asesinato para que quede como un crimen perfecto. Y le damos un cuarto de hora para planearlo todo. ¿Y ustedes qué van a hacer mientras me mata? Intentar descubrir cómo lo hizo. Si lo descubrimos, Aníbal pierde. Si no lo logramos, el crimen queda impune y Aníbal gana. Clarísimo. Recuerde que tiene que ser un crimen lógico. Lo interrogaremos como la policía, así que encuentre una buena coartada. ¡Qué merengue! Vaya a pensar el crimen por ahí. Y cuando lo tenga planeado, nos avisa. Quédese tranquilo, que ya tengo 5 ideas. Mingo, Mingo me ha dicho que está muy contento con el trabajo de ustedes. Sí, se hace lo que se puede. Me supongo que ustedes tendrán otro tipo de aspiraciones. La verdad que sí, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y qué le gustaría hacer a usted de la empresa? Vea, con el mayor respeto, yo creo que yo y el Aníbal somos propiamente fenómeno para relaciones públicas. ¿Y tienen ustedes experiencia? Tenemos relaciones por toda parte, nosotros. Miren, supongamos, que don Carlos tiene 2 visitantes extranjeros y quiere quedar con ellos pulenta pulenta, ¿no? Yo y el Aníbal lo podemos llevar atrás a la mejor cantina de la boca. Lo podemos llevar a comprar pichincha al barrio de los rusos en el 11. A la noche a llevar a pasear en bañadera. ¡Lo podemos hacer quedar como un duque! ¡Claro! Así que relaciones públicas. Déjemelo pensar. Podría ser. ¿En qué andará Aníbal? Parece que se ha tomado muy en serio el juego. Un crimen siempre hay que tomárselo en serio. ¿Escucharon? Debe ser un perro abandonado. ¡Arrancó! ¿Por qué no quería arrancar? ¡Que te mato, mato! ¡Arrancó! ¿Saben qué ventolina, no? Sí. Arrecia el ventarrón. Bueno, Mingo, prepárate porque te voy a matar y nadie podrá decir que soy el asesino. He lucubrado lo que se dice, el crimen perfecto. ¿No querés que yo haga de vivo y vos de finao? No te preocupes, yo sé lo que hago. Si vos sabrás lo que haces, Mingo. Usted se queda aquí. Al muerto hay que dejarlo solo en la habitación. Y usted, Aníbal, nos llama en cuanto tenga preparada la escena del crimen. ¿No sería mejor que no la tomáramos? ¿Qué decís? Justo ahora que estamos conquistando al trompa. Es que entre el fantasma, el rope que ruge, y ahora tenés que hacer de fiambre, me está entrando una especie de cuicuic que no me cabe ni un alfiler. Vos callate. Vení para acá. Vení, vení. Vení, te me quedás acá mirando por la ventana. Vení. Pero ojo, Mingo, ni te muevas ni de vuelta la cabeza. Mirá que un descuido puede ser fatal. Se están quemando los fusibles. A ver si no quedamos oscuras. Podíamos jugar al chinchón o al culo sucio. También ya me tienen podrido con esto de el crimen perfecto. Podrido. ¿Saldrá todo como lo habías planeado? ¿Y por qué no? Solo hay que tener un poco de paciencia. No apresurarse. ¿Cuándo regresa el personal de servicio? El lunes a primera hora. Perfecto. Tenemos el tiempo necesario. Che, Aníbal, ¿estás ahí? ¿Dónde se habrá metido este peloponeso? Aníbal, ¿puedo darme vuelta? Aníbal, siguen quemándose los fusibles.
¿Qué tal? El crimen perfecto. Ahí está. Y sin utilizar revólver, puñal ni veneno. Lógicamente yo sabía que la víctima sufría del corazón. Así que cuando venga la policía e investigue, pensarán que es un simple y vulgar paro cardíaco. Aníbal, sos un genio. Mingo. 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 Che, Mingo. Era broma, Mingo. Mingo. ¿Sobo? ¿No es el fantasma? Ah, dale, ¿qué fantasma? Aníbal, tengo el bobo hecho pelota. ¿Está mejor? Sí, estoy bueno, mejor. Macanudo, levántate. Y ahora viene la segunda parte del plan. ¿Estás loco, vos? Yo no juego más. Me salvé de puro tarro, no quiero terminar finado de verdad. No seas salame, que ahora viene lo más fácil. Escuchate, no seas salame. Te prometo no darte ningún julepe más. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ahora? Morirte. Cortala. No la corto nada. Vení, tírate al suelo. Pero te dije que no me quiero morir. Vení, tírate al suelo, Mingo. Si no, no hay crimen. Tírate al suelo. No voy a tirar al suelo, me ensucia toda la pero pena. ¿Qué si hay alfombra? Dale, la que se ensucia la alfombra. Va, va. Ponela. Ahí está. No te pongo almohada porque puedo despertar sospecha. Ya lo tengo. Ponemos esto acá. ¿Qué seas usted si es una lamparita? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Elemental, Watson. Estabas acá, solo. De pronto te sentiste mal. Desesperado, quisiste manotear el timbre para llamar a la servidumbre humana. ¿Yo? Sí, vos. No lograste agarrar el timbre, volteaste la lámpara y ahí, ¡pa! Te casó el colapso y quedaste muerto. ¿Y por qué me agarró el colapso? En realidad, porque yo te asusté. Pero la policía tiene que pensar otra cosa. Déjame pensar a ver qué puede... ¡Ya lo tengo! ¡A ver si me pisa la cabeza! Tengo taco de goma. ¿Qué hace ahora? Ya sé lo que pasó. Bebiste demasiado y los médicos te lo tenían prohibido. Cerrá los ojos. ¡Pará, loco de la guerra! Y agradece que no te pongo cubito, ¿eh? Pero... Tenés que oler bien a whisky, Mingo. Pero tanto chupé. Señor, señora, el crimen está servido. ¡Ah, muy interesante! Ya puede levantarse, Mingo. Si quiere, sigo acostado. Estoy comodísimo. Bien, iniciaré la investigación. Cuando quiera. Si viniera el médico forense, ¿qué diría? Que murió de un ataque fulminante al corazón. ¿La víctima sufría del corazón? Así es. Y pese a que los médicos le tenían prohibido el whisky, este bestia se tomó media botella y espichó. Pero la verdad es que usted lo asesinó. Exactamente, aunque les resultará un poco difícil que averigüen cómo lo hice. Será mejor que lo averigüe. ¿No saben ustedes cómo se pone Carlos cuando no lo adivina? ¡Cállate, Natalia! Oh. Habrá que pensar en un veneno que no deje rastro. ¿No lo habrán matado de un susto si es cardíaco? ¡Tío, estamos hablando en serio! Pero, Carlos... ¿Sabés que no me gusta que se tome a broma algo que me interesa? Pero, Carlos... ¡Déjenme pensar tranquilo! Che, ¿por qué no le dan una pista? Porque dijo que a lo mejor no nombra jefe de relaciones públicas. ¿En serio? ¿Serio? No, pero si no lo descubre y se chiva, sonar. ¡Que me molesten con preguntas estúpidas! Don Carlos, ¿qué tal si le doy una ayudita? ¡No! ¿Y una pistita? Cuando la precise, la pediré. ¡Sí, señor! Yo pienso que Mingo quiso llegar al timbre para pedir auxilio. ¡Ya lo sabía! ¡No soy estúpido! ¡Y no diga nada más! ¡Que la investigación la dirijo yo! ¡Estoy harto! Todos se enojan y nosotros la ligamos de rebote, la podrida. Don Carlos, lo voy a ayudar. ¿Qué tal si aparece un... Shh. ¡Silencio! Esta lámpara tiene que tener una explicación. ¿Usted sabe, don Carlos, que mi mamá, en los carnavales, se disfrazaba de bruja con unos ojos saltones? ¡Ya está! No pienses más, Carlos. Aníbal sabía que la víctima era enfermo del corazón y tenía miedo a los fantasmas. Entonces, ¿qué hizo? Se puso alguna de las cosas que yo tengo en mi caja de disfraces, vino al living, Mingo lo vio y se produjo el colapso. ¡Qué ridiculez! ¿Escucharon ustedes alguna vez algo tan estúpido? ¡Qué pavada! ¿Oíste eso, Mingo? Reíte, salame. ¿Cómo fue? ¿Lo qué? ¡Les estoy preguntando cómo fue el crimen! Me rindo. He perdido. No te lo dije, sonamos. No. Don Carlos,
En realidad usted no perdió. ¿Cómo? Claro, la culpa fue de la lámpara. Fue como usted dijo. Ah, ya lo sabía. ¡Cuente, cuente! Explícale, Mingo. ¿Eh? ¿Quién, yo? Sí, dile. Bueno, la lámpara cuando la agarraba daba una cosquilla, un calambre, una electricidad, ¿vio? Estaba en cortocircuito. Podía haberse electrocutado. Eso, perdón. Efectivamente, sí, señor. ¿Y entonces? Bueno, yo le dije a Mingo que se había quemado la lamparita. Le di otra. No hace falta. No hace falta más. Le di una descarga y se desvaneció. Y como tenía el corazón delicado, falleció. Ahora la policía creerá que ha muerto por imprudencia por enroscar la bombita. ¡Grande, don Carlos! ¡Grande! ¡Qué bien lo digo! ¿Cómo lo adivinó? ¡Qué fenómeno! No es cierto que este juego es fascinante. Me encanta jugar. ¿Jugar y ganar? Les propongo otro asesinato. Pero esta vez, el muerto será tío Roberto. Y los criminales, Mingo y Aníbal. ¿Y vos? ¿Otra vez el detective? No, ya que sos tan inteligente, esta vez serás el detective. ¿Y usted? Yo, simplemente un cómplice de ustedes. ¿Y no sería mejor que cenáramos? Mientras ustedes preparan el crimen, voy a ver si improviso algo, por si no vienen los del restaurante. Tengo una idea genial. Vamos a matar al tío. Lo estrangularán con un collar. ¿Con un collar? Con el de la condecoración que lleva puesta. Pero la policía se va a dar cuenta. No. El tío se sentará en esa silla que tiene el respaldo alto. Ustedes lo estrangularán con la cadena. Y luego la dejarán colgada aquí. Y la policía supondrá que al sentarse se enganchó la condecoración y accidentalmente se ahorcó. Medio dificilongo, ¿no? Facilísimo y muy ingenioso. Tío, ¿estás dispuesto a morir? Sí, cuanto antes mejor. Así después nos vamos a cenar. Se supone que soy el campana de la banda. Y estoy fuera de la casa para avisar si viene alguien. Así que cuando lo hayan estrangulado, me llaman. ¡Que lo pan con queso! Don tío, ¿quiere pasar al reservado? Sí, sí, cómo no. Acomódese, por favor. ¡Qué noche de mierda! ¿Así estoy bien? Dale, ayuda, Mingo. Córrase un poco para atrás y enganchamos el collar en la perinola. Señora. No, no, esto no va, esto no va. La policía se va a dar cuenta que esto es un crimen. Hay que matarlo, pero con naturalidad. Golpearle la espalda. Chambla. Es que la cadena es corta. No es corta la cadena, lo que pasa es que el respaldo es muy alto. ¿Y si lo estrangulamos cómodamente y después lo colocamos en el sillón con la cabeza colgando? No, no, el crimen tiene que ser perfecto. A ver, tíralo para acá. Guarda que se cae. Cuidado que le estás arrugando el saco. Buenas noches. Buenas noches. ¿Buscaba algo, don? Sí, no. Quiero decir que se me estropeó el motor de la lancha, ¿vio? Y cuando me desembarqué en la lancha, porque quería ver si me daba permiso para hablar por teléfono a mi casa si vienen a remolcar. Pase, pase, ahí tiene un teléfono. Si están ocupados, mejor vengo otro día. No, no, por nosotros no hay apuro, esto puede esperar. ¡Esté quieto! Gracias, ¿eh? Con permiso. ¿Ya mataron al tío? No, todavía no. Pero en un momentito lo liquidamos. Oiga, don Roberto, si usted se mueve, no tengo forma de matarlo. Guarda. Atento, que otra vez se va en banda. Hola, Marcela. Soy yo, Hércules. ¿Hércules? Te llamaba para... ¿Qué llamabas? Ah, sí, para decirte que se me descompuso la lancha y quiero que vengan a remolcarme. ¿Dónde estás? Yo qué sé dónde estoy. Por favor, señor, ¿dónde estoy? Ahí, hablando por teléfono. ¡Ya lo sé! Digo, ¿en qué lugar del Tigre? ¿Cómo se llama este lugar, don Roberto? Río Carapachay, residencia del fantasma. ¿Esto se llama el fantasma? Y ya se imaginarán por qué. Hola, Marcela. Estoy en Carapachay y el fantasma. ¿Hola? ¡Hola, Marcela! ¡Marcela! Se cortó. Espero que me hayas escuchado. ¡Hola! ¡Hola, hola! No, che, así va a ser muy difícil ahorcarlo. Ah, es que la cadena no alcanza. Dios quiera que lleguen a mí. ¿Qué le pasa, señor? ¿A mí? Sí, lo noto medio nervioso. Sí, no. Es que estoy un poco alterado, ¿vio? Porque primero se me descompuso la lancha. Y luego, cuando desembarqué,
Me corrió un perro con una dentadura de cocodrilo. ¡El rompe del fantasma! ¿Será? Y ahora perdonen, pero es la primera vez que presencio una estrangulación. Pero... Yo no hablo, ¿eh? Nunca hablo. Ni oigo, ni veo. Soy sordo, ciego y mudo. Soy una porquería de hombre. Le juro que yo no voy a decir nada a nadie. Che, Aníbal, me parece que este señor se cree que es en serio. ¿En serio qué? Que de verdad que estamos masajando a don Roberto. Yo, la verdad... Estamos jugando. ¿Jugando? Se trata de planear un asesinato y que quede impune. Y se busca la corteza. ¿Qué corteza? ¿Cuartada? Es igual. O sea, unos preparan el crimen y los otros investigan. Ah, entonces... ¡Qué pálido se puso! ¡Debe ser del julepe! ¡Anímese, viejo! ¿Quiere una copa? Bueno, la verdad que no vendrá más. Permítame. Oiga, el que tiene que aflojar es usted, don tío. ¿Cómo le gusta el escabio, eh? ¿Y cuál es el problema que tienen para matar a ese buen hombre? Es un problema físico, que la cadena resulta corta para engancharla acá arriba. Pero eso es fácil. Pongan en el sillón ese almohadón y al elevarse el cuerpo... Mira vos, con esa cara ahí tienes razón. Cásalo, domingo. ¡Qué buena idea! A ver, ¡úpalala! Eso es. Ahora sí, ahora es otra cosa. Caballero, lo felicito. Ha colaborado usted en este crimen. A partir de ahora, es nuestro cómplice. Cuando lo cuente en casa, no me lo van a creer. Bueno, voy a ver si llegó la lancha de remolque. Con permiso. Hércules Pérez a sus órdenes. Que se diviertan, ¿eh? Gracias, buenas noches. Adiós. Cuidado con el perro. Pobre tipo, se empezó que le iba a masajar al tío y a él. Bueno, listo, manos a la obra. ¿Está cómodo así? Sí, sí, hagan nomás. Macanudo, ahora hay que pasar la... Pará, déjame hacer a mí. Hay que pasar la cadena por la... ¡No! Por la... Y ayuda, no te quedes. ¡Ayúdame, ayúdame, déjame hacer a mí! Hay que decirte todo. A ver cómo quedó. Ahí está. Eso es, una pinturita. Don Carlos. Vete. El crimen está servido. Supongo que habrán hecho un buen trabajo. Una joyita de crimen. ¿Qué pensará la policía? Pues que fue un desgraciado accidente. Sí, señor. Van a decir, al pobre tipo se le enganchó el collar y quedó colgado como un salame de su propio piolín. A ver. Observen, no hay truco. Nada por aquí. Nada por allá. Che, qué bien se hace el finado. Es un actorazo, este. Aníbal, este no me parece un muerto ficticio. ¿Cómo no? Don Roberto. Don Robert, por ahí le cayó mal tanto whisky, ¿no? Tío, está muerto. No, ¿qué va a estar muerto? Se hace el muerto. Carlos, es horrible. ¡Está muerto! Mingo, sácale enseguida el collar. Sí, sácale. Don Roberto, despierte, don Roberto. No nos arruine el jueguito. Vamos, tío. Muerto. Estrangulado. ¡Ustedes lo han matado! ¡Mamma mía! La tuya sola. ¡Muerto! ¡El teléfono se ha quedado muerto! Ah, ¡pobrecito Hércules! ¿Dónde estará? Ay, solo alcancé a escuchar que se le rompió la lancha. ¡Ay, estaba tan nervioso! ¡Ay, y con esta tormenta! ¡Ay, mamita querida! ¡Ay, que me agarra! ¡Ay! ¡Qué piña que se dio! ¡Seguro que este fantasma se mató! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Resucitó el fantasma! ¡Ay, mamita querida! ¿Qué haces? Retirarlo de aquí. No es conveniente para un cadáver estar cerca del fuego. Mm.
sigue estropeado. ¿Y? ¿Encontraron a Mingo y Aníbal? No. ¿Cómo te fallaron los planes, sobrino? Tío, déjalo tranquilo. Voy a buscar al impermeable y las botas. Hay que encontrarlos. Así que ibas a cometer el crimen perfecto, ¿eh? El tío Roberto poseía una enorme fortuna y la dejó en su testamento a Natalia y a vos. Pero nadie sabe que el tío Roberto tiene un hermano gemelo que soy yo. Y que hace 10 días ha vuelto a la Argentina. Sí, hasta ahí todo andaba bien. Y vos, Lorenzo, te hacías pasar por Roberto. Te sentabas en este sillón y fingías que Mingo y Aníbal te estrangulaban con el collar. Natalia hacía pasar a los dos al salón de al lado, mientras yo colocaba a Roberto en lugar tuyo. El tío Roberto que hacía 2 horas que estaba muerto. Estrangulado por su propio collar. Estrangulado por vos. ¡Basta! Todo se cumplía a la perfección. Natalia llevó a Mingo y a Aníbal al otro salón. Vos trajiste a mi hermano y lo pusiste en mi lugar. Pero cuando fuiste a buscarlos, habían huido. Y sin ellos va a ser difícil que la policía te crea la historia. Tienes razón. Todo hubiera sido perfecto si Mingo y Aníbal se hubieran declarado culpables. Hay que encontrarlos. Tienen que estar cerca. No han podido cruzar el río. Vayan al mirador. Desde allí a lo mejor los ven. Yo vuelvo enseguida. Y espero que con ellos. Creo que se han metido en un grave problema, Natalia. Nos hemos metido, tío. No te olvides que te ofreciste ayudarnos. Che, Aníbal, a mí me parece que volver es lo más pío que podemos hacer. ¿Por qué vamos a huir? Porque amasijamos a ese pobre tipo, ¿no lo amasijamos? Eso fue un accidente, ¿o acaso quisimos matar? ¿Qué vamos a querer si nunca matamos ni a un mosquito? Y bueno, lo mejor será volver a la casa y llamar a la policía. Mira, tuvimos suerte, quedó la puerta abierta. A mí me parece que estamos haciendo una macana. ¿Por qué? ¿Pero vos te pensás que la cana se va a tragar de que en una casa decente se juega a estrangular viejo? Mira, Aníbal, ay, no está. Se piantó el muerto. Se piantó. ¿Dónde se habrá metido? Te sentaste encima. ¿Encima de qué? Del finado. ¡Mamá, Aníbal! Yo no salgo vivo de esta. ¿Por qué no me habré quedado en mi casa comiendo los ñoquis? Terminala con los ñoquis. Ya mismo lo vamos a ver a don Carlos y terminamos con este asunto. Don Carlos. Prendieron la vela sola. Debe ser una gentileza de Segba. Se están moviendo la vela. ¿Cómo se van a mover? Tenía razón, se mueve. Volvió la luz. Menos mal que avisaste. ¿Qué tal? ¿Ya lo mataron? Sí. Se habrán divertido de lo lindo. ¿Cómo se imagina qué farra? Lo mataron con el collar, como yo le dije. Claro, como usted dijo. Si llegan a recibir algún premio, no se olviden de compartirlo conmigo. El que no se va a olvidar es usted. Qué desastre, sigue estropeado. ¡Y qué bien que se hace el muerto! Sí, como que está muerto. Sí, parece tal cual un... ¿Qué dijo? Que es un auténtico finado. Pero entonces está... No está muerto, está re muerto. Miren. Se fue para la B, se fue para la B. ¡Se fue para la B! ¡Qué tragedia! ¡Qué desgracia! Bueno, bueno, tranquilícese. ¡Qué me tranquilicé! ¡Yo me tranquilizo! ¡No me lo tranquilizo! ¿Qué soy yo? ¿Sabe lo que? Tiene razón. Me voy a mi casa a jugar al chinchón con mi mujer. Nada de chinchón. Usted se queda acá a jugar, pero con nosotros. Sí, señor. No se olvide que usted, don Hércules, estuvo con nosotros en el jueguito, ¿eh? Yo me voy. Feliz año nuevo y que el próximo año maten mucha gente. Usted se queda y me escucha. Nosotros no asesinamos a nadie. El viejo tomó demasiado, se desmayó y se ahorcó solo. No pueden hacernos responsables. Claro, y seguro que don Carlos piensa lo mismo. ¿Quién es don Carlos? El dueño del negocio donde nosotros laburamos. Si usted se queda, le explico. Esta casa pertenece a don Carlos Fortuna. Mingo y yo vinimos a cenar. Y de aperitivo nos invitaron a jugar al crimen perfecto. Dale, no sea chiquilín. Como le iba diciendo, después llegó el segundo jueguito. Pero calcule, cuando nos dimos cuenta que el viejo estaba muerto, nos entró la pavura y tuvimos que rajar. No se nos puede culpar, cualquiera hubiera hecho lo mismo, ¿no es cierto? Pero después nos dimos cuenta que teníamos que volver. ¿Es así, Mingo? ¡Eh, Mingo! Che, ¿qué pasa? ¡Reacciona! Que don Hércules tiene razón. Vámonos a su casa a jugar al chinchón. ¿Pero qué decir? Que hay que picársela de aquí. No, su amigo me ha convencido. Hay que llamar a los dueños de casa, a la policía y aclararlo todo. Sí, está clarísimo. No tan claro, porque recién cruzó por ahí. ¿Quién cruzó? El tío. ¿Qué tío? ¡Ese! Pero oíme, ¿qué me decís que el tío cruzó si el tío está ahí? Sí, pero cruzó. Lo vi con mis propios ojos. Estaba allí y ahí al mismo tiempo.
Escúchame, Mingo. No te escucho nada. Si te pero tenemos poco problema como para que vos todavía andes viendo visiones por todas ¿pero partes. ¿Pero qué tienen que ver? Yo no entiendo lo que él dice. No entiendo nada. Usted ha tenido una ilusión óptica. ¿Qué óptica? La ilusión óptica es como en el verano. Hace calor. Y uno ¿qué tiene que ver la calor con la ilusión óptica? ¿Qué le pasa? A mí el chinchón no me gusta, pero si hacen una partida de truco me anoto. Vamos a buscar los porotos. ¿Usted también? Es que recién pasó. ¿Quién? El tío. ¿Qué tío? Este. ¿Por dónde? Por ahí atrás. Pero no puede ser. Es otra ilusión óptica. Es que ahora lo vimos los dos. Y ahora los tres. ¡Rajemos! ¡Domingo! ¡Otra vez el fantasma! ¡Hola, Kevin! Vení, vení, vení. Caza un tronco, dale. Sí. Agarra, agarra. Sí. Espera. ¿Cómo nos vamos? A las 11 pasa una lancha colectiva. La tomaremos. Ustedes váyanse allí y espérenme. ¿Y vos qué vas a hacer? Deshacerme de esto. Lo tiraré al río. No, no, mejor lo enterraré. Natalia, tráeme una pala. Nadie lo descubrirá. Allá va la mujer del patrón con el fantasma. ¿Más qué fantasma? Es el tío y está bien vivo. ¿Y entonces el otro? Elemental, Watson, son gemelos. Ahí va el vivo y adentro está el muerto. ¡Ah, mellizo! Mira allá. ¿Pero qué estará haciendo? ¿Sembrando pepino hasta ahora? Más que pepino, melón. ¿Melones? Melón sos vos. En ese pozo seguro que va a hacer desaparecer al final. Vení conmigo. ¿Pero a dónde? Vos seguí. ¿Pero a dónde vas? Lo cambiaron de lugar. ¿Cómo viaja este muerto, pobre? Que en paz descanse. Se arregló. El milagro argentino, un teléfono que funciona. ¿A quién vas a llamar? A la policía. ¿Pero y qué le vas a decir a la policía? Le voy a dar todos los detalles. ¿Hable? ¿Con la policía? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Muchos asaltos? Desgraciadamente, los delincuentes están muy activos. Lo que pasa. Cada día hay más chorro. Señor, ¿se puede saber por qué llama? Ah, es una pavadita. Un asesinato. Rápido, averigüe de dónde viene esa llamada. Así que por un asesinato. ¿Dónde se cometió? Aguante un cachito. Chemingo, ¿dónde queda esta casa? En el río... En el río Carapichón. En el río Carapichón. Por el Tigre. Está hablando justamente con el destacamento Tigre. Y no conozco ningún río Carapichón. Ah, no, ahora recuerdo. Carapachay es. Mingo, me hace pasar cada verano, vos. ¿Cómo se llama la casa donde sucedió el hecho? El fantasma. ¿Estás seguro? Segurísimo. Perdón. Guarda, Aníbal, que viene el sepulturero. Oficial, no corte, enseguida vuelvo. ¡Viene el posero! ¡Oiga! ¡Escuche! Aníbal, por nuestra santa viejita, rajemos. ¿Pero qué decís? Estos criminales tienen que ir en cana. Andá y vigila la puerta. Esto sí que es meterse en la boca del cocodrilo. Cocodrilo, anda, anda. Hola. ¿La policía? ¿Pero qué pasa? ¿Nos está haciendo una broma? Oiga, no acostumbro. Lo que pasa, oficial, que el asesino está enterrando a uno. Y tengo miedo que me entierre a mí. Bueno, concrete de una vez. ¿Quién es la víctima? Es un viejo, pariente de los dueños del chalet. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo murió? Por apretamiento. Bueno, es decir, en términos técnicos, lo estrangularon. Y resulta que ahora no quieren echar el fardo a nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, Mingo y yo. Yo soy Aníbal. ¿Y por qué les echan la culpa? Porque nosotros, jugando, estrangulamos a otro viejo. ¿A otro viejo? Sí, es que hay dos viejos idénticos. Y le digo más, usted lo ve, no lo cree. Guarda que vuelve el sepulturero. Oficial, no corten, lo dejo porque vuelve el posero. Piquémosla, Aníbal. Que si este nos agarra, terminamos en el pozo jugando al truco con el finado. ¿Qué decís? Aníbal no recula jamás. Dale, vigila. Vigila, vigila. Tengo cara de vigilante, yo.
Este tipo está loco. A cada rato me deja de seña. ¿Averiguaron de dónde llama? Están en eso, señor. Bien. Hola, ¿la policía? ¡Largá, Iván, que se viene de nuevo! ¡Qué tiempo fulero, don Carlos! Nos quedamos acá para estar más reparadito del viento, ¿vio? ¿A quién llamaron por teléfono? A mi viejita, a ver cómo le salieron los ñoquis. ¡Ustedes han destruido todos mis planes! Don Carlos, ¿qué nos va a explicar ahora? Y no nos acompañe, ya conocemos el camino. Gracias por todo, ¿eh? ¡No! ¡Ustedes no van a salir vivos para contar nada! Don Carlos, piense lo que va a hacer. Mire que por haber matado a ese le van a dar perpetua. Pero si nos mata a nosotros, lo pueden tener más encerrado todavía. Rajemos, Aníbal. Hagamos ese humo. ¡No, no! ¡No! ¡Carlos! ¡Eliminemos la violencia! Me habré quedado en casa con mi vieja. ¡Ay! ¡Pobre Aníbal! ¡Ah, la perinola! Ahora viene a encajarme el pico en el sombrero a mí. ¡Minga, le voy a abrir! ¡Chemingo, abrí! ¡Aníbal, sos vos, Aníbal! ¡Sí, abrí! ¡Júrame que no sos un fantasma! ¡Vale, abrí! ¡No seas alame! ¡Aníbal! ¡Lo amasijaste! ¡Sos un campeón! ¿Más qué campeón? Patinó en las bolas y se hizo bolsa la cabeza contra un árbol. ¿Las bolas? ¿Qué bola? ¿Qué bolas? Las bolas asesinas esas que preparó tu vieja. ¡No me digas! Sí, pisó el paquete que tiré, cazó el dulce leche y salió disparado como un misil. Algunos tipos la bola de fraile le caen pesada, pero a este lo mataron directamente. Mingo, me parece que todavía vive. Que habría que llamar a un médico. Por ahí se fracturó el cerebro. Si llamaron a la policía, no se salvarán de esto. ¡Cadena perpetua por asesinato! Escúcheme, don Carlos. Nosotros no tenemos la culpa que usted haya pisado las bolas. La policía no podrá culparnos de nada. No siga, che. Que te descolgó el tubo. Espichó. ¿Espichó? ¡Ay! ¿Cómo me duele la cabeza? Me ha salido un chichón como un pomelo. Si supiera quién es el desgraciado que me golpeó. Parece que no hay nadie. El teléfono. Si se hubiera arreglado. ¡Don Hércules! ¡Qué susto! Perdone, venía. No sabía que tenían visitas. No es una visita. Es un muerto. ¿Muerto? ¡Pero está muerto! Sí, y hay más informaciones para este boletín. Venga, mire. Aquí tenemos el otro. ¿Qué me dice? Ya tenemos la parejita. No llores, don Hércules. No llores, no lo asesinamos nosotros. Le voy a contar cómo pasó. Eso, contale. Me disculpa, señora, pero no podemos esperar más. Vamos, Natalia. Estoy atrasado 15 minutos. Tranquila, Natalia. Cuando Carlos termine, tomará otra lancha. ¡En marcha! Yo me voy a casa. No, señor. Usted se queda acá porque está metido en este merengue tanto como nosotros. Y cuando venga la policía, le va a tener que contar todo lo que pasó. No llores, don Hércules. Me parece que ya tengo la solución. Escondemos los dos finados y salimos rajando. Y la policía se va a pensar de que llamó algún tipo para jorobar. Te felicito, Mingo. La primera vez que te escucho decir algo coherente. Vamos, vamos. Ayúdeme a hacerlos desaparecer. Vamos. Domingo, acomoda todo y anda borrando las huellas. ¿Cómo se borran las huellas?
Tenés que pasarle un trapo a todo lo que tocamos. Sí, señor. Empezaremos con este. ¿Y qué haremos con él? Lo tiramos al río y listo. ¿Y si sabe nadar? Cerrá la boca y borra las huellas. Déjeme de cular. Eso, eso. Policía, y yo aquí solo. ¿Qué hago con el fiambre? Tengo que esconderlo. ¡Esperen un momentito! ¡Hablen en nombre de la ley! ¡Detene! ¡Va! ¡Hablen a la policía! Buenas noches, señor policía. Discúlpeme. ¿Qué me estaba poniendo el pijama? Si usted no lleva pijama. Claro, tiene razón. Es que me lo puse y pensé que era fulero ir a recibirlo con el pijama puesto. Entonces me lo saqué. Siéntese por aquí, venga. Como verá, vinimos rapidísimo. Viajamos en el helicóptero de rescate. Perdón. ¿Usted fue quien llamó por teléfono? Yo no. ¿Pero usted quién es? Yo soy el mayordomo. ¿Con esa pinta? ¿Y qué se cree, que soy el patrón? A propósito de patrón, ¿quién vive aquí? Ah, no sé. ¿Pero cómo? ¿Es el mayordomo y no sabe quién vive aquí? Mayordomo, sí. Alcahuete, no. ¿A usted quién le paga? Un señor. ¿Cómo se llama? Pirulo. ¿Pirulo? ¿Pirulo qué más? No sé, todo el mundo le dice Pirulo. Cuando llaman por teléfono preguntan, ¿está Pirulo? Qué sé yo, mire, maestro, la verdad, yo limpio, a mí me pagan y me voy a mi casa y... Eche una mirada por ahí adentro. Bien, señor. Siete, cuatro, nueve, seis, nueve, cuatro, siete. Capicúa, ¿vio? Sí. Llamaron desde este número. Lo comprobamos desde la seccional. No sé de qué me habla. Hace 20 minutos llamaron desde este teléfono para denunciar un asesinato. ¿Asesinato? ¿Aquí? ¿Usted sabe qué se hace con los encubridores? No tengo la menor idea. Se les coloca unas esposas y se los detiene. Así que me vale que cante inmediatamente. No sé cantar. Además es gracioso. Señor. ¿Encontraste algo? Unas caretas, unos disfraces raros y este grabador. A ver. Así que el rap era un disco. Vamos a ver lo demás. Sí, señor. ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare que ya lo perdimos de vista! Oiga, don Hércules, qué macana me hizo. Yo le dije que lo tirara al río. ¿Y yo lo tiré? ¿Dónde lo tiró? En una lancha que estaba parada. ¿Y qué quiere? No la vi. El que nos vio fue el lanchero. ¿Qué me va a decir? Parecía un loco. Lo que pasa es que a nadie le gusta que le tiren un muerto encima. Menos mal que lo perdimos de vista. Bueno, vamos, vamos, que tenemos que seguir con el viejo. ¿Qué? ¿Al viejo también? Sí, y a ver si esta vez apuntamos bien y embocamos el río. ¡Ay! Venga, cierra esa puerta. ¿Y usted qué mira? ¿Cómo? El viejo se las tomó. ¿Qué pasó con el viejo? ¿Qué te pasa? ¿A dónde está el viejo? ¿Qué, voló?
Mingo, tengo una duda. ¿Qué te quedaste, mudo o idiota? Aquí están pasando cosas muy extrañas. Señor Pirulo, qué gusto volver a verlo. Se volvió loco, ¿eh? Siéntese, póngase cómodo, señor Pirulo. Siéntese y no se mueva, por favor. El amigo del señor Pirulo. Siéntese también, por favor, póngase cómodo. Ahí está. Perdón, ¿se puede saber quién es usted? Y ya se lo dije, señor Pirulo. ¿Y podría decirme de dónde viene? De tirar un muerto. Digo, un tacho gigante de basura. ¿Y usted quién es? Un compañero de Matías. Hace 20 minutos llamaron desde este teléfono para avisarnos que se había cometido un crimen. No diga. Sí le digo. La persona que llamó dijo que habían estrangulado a un viejo. No, a dos viejos. ¿No le parece extraño? Sí, como extraño, es muy extraño. ¿Qué le pasa? Es que el señor es muy sentimental. Y como usted dijo que mataron a dos viejitos, se emociona. Bueno, cálmese. Pobre, siempre que se acuerda de su mujer llora. ¿Por qué falleció? No, porque está viva. ¡Basta de llantos y de delirios! ¿Quién de ustedes es el asesino? ¡Abran! ¡Salga de esa puerta enseguida! ¡Pedro, abran! Los encontré. No, perdón, caballero, pero creo que no hemos sido presentados. ¿Qué he presentado ni presentado? Podía mirar dónde tiran las cosas. Pero, señor, no comprendo. No se haga el boludo. Que usted fue quien lo tiró y luego salió corriendo con este. La boquita. Cuidado con eso de este. Un momento. ¿Qué fue lo que le tiraron? Me tiraron un muerto arriba de la lancha. ¿Muerto? Sí, señor. Y ahora mismo lo traje a la casa. Yo conozco a la policía. Son unos estos. ¡Oh! ¿Van a creer que lo maté yo? Siéntese. ¿Así que le arrojaron un muerto sobre su lancha? Sí, señor. ¿Está seguro que eran ellos? Claro que... Con esta oscuridad seguro que se confundió. El señor Pirulo no va a andar tirando finados por ahí. No va a ir a... ¡Cállense la boca! ¿Dónde está el cadáver? Ahí afuera. Lo traje en una carretilla. ¿Con qué un tacho de basura, eh? Que nosotros no podíamos adivinar lo que había dentro del tacho. Ni siquiera levantamos la tapa nosotros. ¿Usted se cree que un señor como don Pirulo va a andar escarbando dentro de los tachos de la basura? Oiga, me parece que acá abajo... ¡Uy! Son los zapatos que me compré ayer. Este es el... No, mi mayor no tiene razón. Calcule que nosotros tiramos el tacho. Pero ¡levántense no inmediatamente! Avisar. ¿Cómo? ¡Que se levanten! ¿Y de este? ¿Tampoco son responsables? ¿Cómo lo mataron? ¡Contesten! Miren dónde vino a esconderse este tipo. Hoy... Primera vez que lo veo. Yo igual. Te lo juro. ¿Qué les parece si lloramos todos juntos? Bueno. Señora. ¡Silencio! ¡He dicho silencio! En la carretilla hay un hombre de unos 50 años con un golpe en la cabeza. Ajá. Y en el parque encontré que alguien hizo un pozo y dejó una pala. Muy interesante. Muy interesante. Así que pensaban inaugurar un cementerio propio. Bueno, creo que llegó el momento de contar la verdad. Por fin para confesar. Nosotros somos inocentes. Los dueños de casa mataron a este hombre, que era su tío. ¿Mi tío? No, el tío de los asesinos. ¿No es cierto, Mingo? Pero tenían otro tío idéntico de respuesta. Un duplicado, ¿vio? Señores, se me está acabando la paciencia. No se caliente, comisario. Le estamos batiendo la precisa. Los dueños de casa nos hicieron jugar al crimen perfecto. Y dijeron que nosotros habíamos masijado a este finado. ¿Lo comprende ahora? No. No comprendo. Pero si se lo están explicando clarísimo. Pues no lo entiendo. Con el debido respeto que me merece la justicia, usted la verdad que es bastante tronco, ¿eh? ¿Cómo dijo? No, disculpe, no se chive. Quiero decir que hasta un pibe lo entendería. Oficial, la cosa es simple. Ellos
tenían guardado este muerto. ¿Me sigue? Le sigo. Ellos tenían uno de repuesto. Nos hicieron creer que nosotros lo habíamos matado. Y lo cambiaban por este que ya estaba muerto. Eso. Y después Mingo y Aníbal iban en cana. ¿Y quiénes son Mingo y Aníbal? ¡Nosotros! Pero entonces, ustedes fueron los que llamaron a la policía. Sí, señor. Y eso prueba que somos inocentes. Eso no prueba nada. Puede ser una hábil coartada. ¿Y usted quién es? ¿Yo? Yo soy un desgraciado. Un desgraciado que vino a hablar por teléfono. ¿Y el tipo que tiraron a la lancha? Es el dueño de la casa, pero si le contamos cómo murió, no se lo va a creer. ¿Cómo murió? ¿Quiere que le diga la verdad? Pisó las bolas y se mató. ¿Pisó las bolas? ¿Qué bolas? La bola de fraile de mi viejita. ¡Basta! ¡Esto ya es demasiado! Le doy 2 minutos para declarar la verdad. Y nada más que la verdad. Insisten con esa absurda historia de las bolas. No tengo más remedio que detenerlos. Vamos para la comisaría. Disculpe, señor. Como yo no tengo nada que ver en esto, me puedo ir. ¡No! Al fin y al cabo, usted apareció con un muerto en la carretilla. Tengo que averiguar sus antecedentes. Ya sabía. Ya sabía que me iban a encajar el muerto. ¡Oh, cabrillo! Venga. Venga a llorar conmigo, compañero. ¿Hola? Soy yo, Carlos. ¿Has terminado el trabajo? Sí. Te noto la voz rara. ¿Qué te pasa? Es que me resfrié. He alquilado una lancha. Y vamos al embarcadero a buscarte. En 10 minutos estamos ahí. No, no. Mejor venga a la casa. ¿A casa por qué? Luego te explico. Bueno, está bien. Quiere que volvamos a casa. ¿A casa? ¿A que no sabe quiénes eran? Estoy deseando saberlo. La asesina y su tío. Ambos son cómplices y vienen para acá. ¡Fenómeno! Y lo puede cachar con la mano en la masa. Entonces, inspector, ¿me puedo ir? ¡Basta! ¡Cállense! Aunque fuera verdad lo que ustedes dicen, en cuanto entren y se den cuenta de la situación, negarán todo. Yo quisiera decir que ¡Silencio! Dejaré un hombre aquí. Si vienen, los llevaré a declarar. Un momento, oficial. Denos otra oportunidad. Tengo un plan. Usted tiene razón. Si ellos llegan y se dan cuenta de todo, no hablarán. Pero ¿qué tal si la pareja cuenta todo sin que le preguntemos nada? Esto parece un destrabaluenga. Oíme, Mingo. ¿Por qué escondimos al viejo en el sofá? Por Julepe. Eso. Oiga, don Hércules, ¿usted sabe por qué tiramos al finado en la lancha? Por lo mismo. El gran Julepe. ¿Escuchó? Reconoce que me tiraron el muerto. ¡Cállese, que le corta la inspiración! Aquí todos tenemos miedo, señor oficial. Y seríamos muy estúpidos si no aprovecháramos el miedo de ellos. ¿Me concede 5 minutos hasta que lleguen? No sé si estoy cansado o me estoy volviendo tan loco como ustedes. Pero se los concedo. Gracias, oficial. Eso sí, tendré que ir a la habitación de al lado. Acompáñelo. No, eso sí que no. Tengo que ir solo. Pero no desconfíe que voy a volver. Está bien. Igual no se puede escapar, ¿eh? Además, tiene mis amigos de rehenes. Vaya. Gracias, oficial. ¿Qué? No se va a arrepentir. Dios. ¿A dónde irá este ahora? Señor. Sí. Mientras esperamos, ¿podría llamar por teléfono a mi casa? Hable. Pero cuidado con lo que dice. Solo le voy a pedir a mi mujer que me espere. Que volveré a casa dentro de 20 años y un día. ¿Inspector? ¿Decía? No, ¿sabe lo que quería? Quería pedirle disculpas por lo que le había dicho antes, inspector. Por eso. A usted, aunque no lo parezca, se ve que es un tipo inteligente. Muchas gracias. ¿Sabe lo que quería? Que me dé a todos su dato. Sí. Para poder mandarle una felicitación a su jefe. Bueno, anótelo. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Su apellido cuál es? Iglesias. Iglesias. Cias, con Cias. Iglesias. Iglesias, sí. Gracias, con Cias. ¿El nombre? Herminio. Herminio, con Neo. Herminio Iglesias. Sí. ¿Me suena? Sí. A mí también me suena. No sé, podrían haberme puesto Julio. Julio Iglesias. Me suena también. Hola, Marcela. Soy yo, Hércules. Por fin. ¿Dónde estás? Me tenías tan asustada. No te preocupes, que yo estoy más asustado que vos. ¿Estás bien? ¿Arreglaste la lancha? Ya no necesito la lancha. Me va a llevar un amigo. ¿Un amigo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Herminio Iglesias.
Te estoy hablando en serio. Y yo también. Ah, perdone. ¿Me entendió? Querida, se llama Herminio Iglesias. Hércules, ¿estás borracho? Me estás ofendiendo. Sabes que yo solamente tomo agua mineral sin gas y leche descremada. ¿O qué? No te enojes, cuchi cuchi nuni nuni. ¿El señor Herminio Iglesias te va a traer a casa? ¡No! ¡Me llevará a la cárcel! Avisa a mis abogados que me vayan a buscar a la comisaría del Tigre. ¡Yo! A sus órdenes, don Herminio. ¡Hola! 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 ¡Ay, pobrecito Hércules! ¡Se volvió loco! ¿Qué es esto? Esta vez no me salvo del infarto. No se asusten que soy yo. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Me dejan a solas? A ver usted, saliendo, por favor. Fuera, 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 fuera. Vos, amigo, llévate de aquí al llorón. ¡No me da vergüenza tan grandote y llorar! ¡No me puedo contener! Pero usted, en vez de Hércules, tendrían que llamarlo Herculito. Fuera, fuera. Perdón. ¿Podría decirme qué se propone? Espere un momento y lo sabrá. Se acerca gente, señor. Deben ser ellos. Oficial, le pido un favor. Escabúllanse donde pueda y esté atento, ¿eh? Está bien. Pero como intente otra trampa, es hombre muerto. Más muerto todavía. Carlos, ¿estás ahí? ¿Aún no enterraste al tío? Lorenzo nos espera en la lancha. No fui yo, tío. Fue Carlos que quiso estrangulártelo, ¿yo? Fue él el que quiso asesinarte. ¿Qué es esto? Pero entonces, ¿dónde está el tío? Ahí está. ¿Y mi marido? Está muerto. Señora, ¿por qué nos eligieron a nosotros para hacer esto? Carlos decía que ustedes eran dos pobres tipos, que no se darían cuenta que los estábamos utilizando para encubrir nuestro crimen. No me diga. ¿Oíste? ¡Que me conturce! Buena gente, ¿eh? De verdad. Y que no se escape el que está en la lancha. Sí, señor. Vamos, vamos. ¿Entonces nos podemos ir? Se pueden ir a la... ¿Dónde? A la lancha de la prefectura que estará en el embarcadero. Pero si yo no hice nada, ¿cómo es posible? ¡Silencio, vamos! Que prestar declaración. Enseguida vamos, oficial. Se saca la ropa de fantasma y listo. Está bien. Otra vez el rompe, pero no era un disco. ¿Más qué disco? Era un cassé y estereofónico. ¿Más qué disco? Caché, qué sé yo, la cuestión que el rompe sigue jorobando. Bueno, terminá con el rompe. Al final, ¿qué somos? ¿Hombres o gallinas? Tenés razón, gallina. Digo, hombre. Oficial, disponga de estos detenidos. ¡Socorro!